Hey, what's up, bros? Hope you guys are doing good. Welcome back to a new video, a new episode of Record Mode with Barcelona. I believe this is the eighth episode of our career mode, and today's episode we play the quarterfinals against Lazio. To be honest, I think we got lucky. I think it's the easiest team out of all the ones remaining, maybe Sevilla, but yeah, I think we got the easiest one, so we're lucky. Pienso que agarramos el equipo más fácil que nos pudiera tocar, Lazio. Y bueno, este episodio vamos a avanzar todo este mes de abril. Vamos a jugar Lazio, los dos partidos frente a Lazio. Bueno, depende cómo ganemos en la ida. Y bueno, vamos a jugar el clásico. Y bueno, si ganamos este, como digamos 3-1, 3-0, 4-1, 4-0, vamos a simular este. Y vamos a jugar nomás el partido de ida, el clásico, y frente a Villarreal, y simular Betis, y el de vuelta, y Athletic Club. Así ya estar en mayo y bueno, para avanzar más rápido. But yeah, so let's go ahead and play. Let's we can get a good win. So let's go. Cuando todos saben que al final de la temporada se retirará del fútbol. En instantes, toda la emoción del fútbol. Ter Stegen bajo palos. Héctor Bellerín trabajará junto a Jordi Alba en la defensa. Mírale en Pjanic, estará en la cancha, saldrá con ser. Así jugará hoy la Lazio. En el dibujo inicial, así al menos, quizás es lo que buscan, con dos medios situados por delante de los tres centrales. Mírenle en Pjanic. Bellerín. Atento que se viene. Coutinho. Es el primero del partido. Queda mucho tiempo, yo creo que esto va a seguir aumentando. Vamos a ver de vuelta la repetición con detalle este gol. El tiempo que estuvo la pelota en ataque del equipo contrario fue demasiado. ¿Y dónde estaba la defensa? ¿Estaban durmiendo? Bueno, posiblemente. Arranca ya el segundo tiempo y nos ponemos las pilas en este partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Sí, esperando que el rival comete el error. Esta parece buena, ojo. Gol del Barça. Gol del Barça. Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar, eligió la mejor. Para este muchacho que acaba de recuperarla en su área. Se fue la pelota por el fondo, habrá córner. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Atento, la maneja Busquets. Pase para el inglés. Y le queda la pelota de nuevo, se puede venir el gol. Esta puede ser levantar. Ah, bad news. Antoine Griezmann has suffered a sprained knee injury and he will be out for 4 weeks. Oof, it sucks. He's gonna have to miss a lot of important games, but I mean, it is what it is. Griezmann está lesionado. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se fracturó la pierna, bueno, no la pierna, pero no sé cómo se diga, pero bueno, va a estar fuera 4 semanas, por lo cual se va a perder muchos partidos importantes. Y bueno, sé que dije que si ganábamos un 3-0, 3-1 frente a la Lazio, íbamos a simular este, pero ganamos 2-0, pero también creo que podemos pasar así.
Y bueno, vamos a simular ese. Pero bueno, a ver. Griezmann se va a perder el clásico, el partido de vuelta de la Champions, Betis. A ver, una, dos, tres y cuatro. Va a estar de vuelta como para estos últimos tres partidos. Uf. Pero bueno, hay que jugar el clásico. Let's play the clásico. Let's hope we can win. I think we already won la liga. So yeah, let's go ahead and play. Let's hope we can win. So let's go. Poco para que empiecen los 90 minutos. Ahí lo vemos a los jugadores ya con ganas de que esto arranque. ¿Cómo están? Y bienvenidos. Encontrarle rédito mientras más temprano mejor. Ahí estará presionando, pero pasa por los jugadores y la. Hoy el Barcelona forma de la siguiente manera. Mario, hablemos un poco, ya que estamos en el Real Madrid, lo que ha significado el efecto Barcelona, habiendo dominado futbolísticamente durante los últimos. Sí, que tratar de buscar eliminar las virtudes del contrario. Quizá le faltó ser mucho más Madrid que pensar en destronar al Barça. Sí, lo que pasa es que el Madrid nunca puede llegar a compararse en la filosofía de juego al Barcelona, ni mucho menos. Yo creo que cada uno juega de su manera. Ahora te digo una cosa, el Madrid ha tenido muy buenos técnicos en esta última década, pero nunca ha podido quitarle la hegemonía al Barcelona. Por eso, vamos a lo más importante. Yo practico un fútbol que le puedo ganar al Barcelona, pero lo voy a poner en juego y no intentar cambiar mi forma de jugar cuando juego con el Barcelona para ver si le puedo ganar. Novedades desde el Ciutat. Tsunami de oportunidades en el área. ¡Gol! ¡Es gol del Barça! Tienen en el marcador el primero del clásico. En un partido como este, cualquier cosa puede pasar. Ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este centro. Ahora te tengo que decir, la definición de cabeza fue impresionante. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Barcelona con el 3, Piqué. Hazard. Ahí está Messi. Ahí va Messi por el lateral. Era buena la definición, muy cerca estaba. La pelota iba donde él quería. Lástima que se desvió en el último momento. Al segundo tiempo nos vamos ya al Barcelona dispuesto a continuar en ventaja. Pato Araujo. Gerard Piqué. Ojo con este pase y ahora. Rodrigo. Se puede venir el empate. Se vuelve a encender el partido. El gol cae en el momento preciso. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Con el 7. Novedades desde el Ciutat de Valencia han marcado. Se trata del segundo para el Levante. 2-1 acusa el marcador. Dembélé. Ahí está. ¡Del Barcelona! Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. Pobrecito. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Sigue sin parar, gana terreno. Toni Kroos. Hay peligro en el pase, ojo. Gran centro. ¡Gol! Nuevamente empatado el partido, gol del Real Madrid. Ya no creo que el Barcelona tenga tiempo para más. Quedan muy pocos minutos. Moviendo un
gol maravilloso como este. Ousmane Dembélé. Díganle a mamá que en dos minutos están ahí cenando con ella. Dembélé. Parecía bueno hasta que llegó la defensa. El Barcelona de la espectacular delantera del Fort. Alright bros, now we got this game against Betis, which we are gonna go ahead and simulate it because they're in 17 plays. So let's go ahead, but first let's make some changes. Alright, so I finished making the changes. Eric Garcia, Sergiño Dest, Alenia, Busquets, and Fati play. So let's go ahead and simulate it. Hay que simular, a ver si podemos ganar. Y perdimos 2-1. Oof. Alright guys, so I have decided to simulate this game against Villarreal because they're in 12th place. I mean, they're a good team, don't get me wrong. But let's go ahead and simulate this one. And then we're gonna play the next game against Athletic Club and to close out the episode. So yeah. So vamos a simular este frente al Villarreal. Hay que simular. Esperemos que ganemos. Y a ver. Son buen equipo, pero van en el lugar 12 y perdimos. Segunda derrota consecutiva. Uf. Ok, so ahora tenemos este partido frente a Athletic Club. Let's go ahead and play. Hay que jugarlo. Y bueno, hay que ganar porque si no el Real Madrid y el Atlético de Madrid se van a acercar más a nosotros. Y se nos pueden complicar las cosas. Y bueno, y otra cosa les quiero preguntar. ¿Cómo creen que use la cámara? ¿Creen que la use? Déjales enseño. La uso. La normal, the default. O le pongo esta, la tele broadcast. O sea, no me importa cuál, pero bueno, ustedes díganme. Es que a mí me gusta como ver como el estadio, ¿no? Y esta cámara, la telebroadcast, no enseña mucho eso. Entonces por eso la cambié a la default. Pero bueno, ustedes díganme cuál. Y bueno, pero posiblemente podemos regresar a la telebroadcast. Pero bueno, déjenme saber. Ya que dan el partido, vamos a rotar el equipo. So, yeah. De fútbol, gran jornada de este mágico juego en San Mamés. ¿Qué tal todos? Bienvenidos sean. Con buen clima les damos la bienvenida. Bilbao. Vemos esta alineación. Nos hace pensar que el equipo se va a colocar detrás de la línea del balón. Distintas formas de ver el juego. Aunque parece que sin atacar es muy complicado ganar. En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camiseta del Barcelona. Empieza a rodar la pelota, nos ponemos las pilas. Perdieron la pelota. A la pelota larga y parece que va a llegar. Está claro que no todos los goles tienen que ser con fuerza.
También la habilidad juega un factor importante. Y vaya si lo ha demostrado este jugador pegándole de esta manera. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Del Barça, con el 11, Dembélé. No parecía para tanto. El árbitro dejó seguir. ¡Ricky Puig! ¡Gol del Barça! ¡Gol! Va a venir esto muy fácil para el análisis. En este momento del partido la pasaron bien, dos goles seguiditos. Sí, la verdad que esto les puede dar mucho más. Y por ahora el marcador está 2-0. Otra pelota cortada por Busquets. Francisco Trincao. Se mete muy bien en el... Cuidado que puede terminar en gol. Más claro que el agua, la tiene, se viene solo, se viene, se viene. Ahí está. Del Barcelona. Ahí tenemos, señores, el peligro que deviene de un balón bien puesto en profundidad. La verdad que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio para doblegar. Lo consiguieron con el 41, Rey Meni. Así como va este partido, muchachos, yo no sé si quieren seguir jugando lo que quieran. Un minuto vale, están dando el partido. Qué buena entrega. Fabricio Bustos. Alright, bros, como vamos ganando 3-0, vamos a ir al resultado. Since we are winning 3-0, we're gonna go to the result. And that's what we won. Okay, they scored one goal on us, but we won. Alright, boys, good news. Antoine Griezmann is back, so he can join the first team. So that's good. Alright, bros, aquí voy a dejar el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle su like, suscríbanse y bueno. Esténse atentos al próximo porque van a ver el equipo que nos tocó en la Champions. Y bueno, es chistoso que nos tocó ellos mismos. Pero bueno, I'm gonna leave the episode here. If you guys did enjoy this, make sure to drop a like and subscribe. As you guys see, we have 84 points. We have a 10 point lead over Real Madrid and Atletico de Madrid. So that's very good. So yeah, but yeah, I'll see you guys next time. Peace.